Es un fantasma. Espera, pero pusiste bot salvar, ¿eh? Sí. Hostia, salió un poco. Hola, ¿cómo se corre? Imagina. Vale, vamos a jugar táctico. Yo tengo un problema con este Call of Duty, es que tengo que mantener mucho el botón R3 para correr. A ver si rebota bien. Porque en este juego no sé por qué, pero el mando me va mal. No, ya me he tardado. En este solo es. Hostia, es raro que te deje jugar a Terminal, ya que es un mapa que tengo yo comprado. Igual, yo le dije al zombies dejaba jugar si un amigo tuyo no lo tenía, al Advanced Warfare. Si acaso me mataron, me mataron. ¿Cómo? ¿No me dejas el botón de correr, no? Hombre, yo mantengo mucho el botón R3 para correr. Me duele un poco, pero... Me duele un montón, tío. Maricón. Mala batería no tengo. Ayuda, por favor, estoy ciego. Ya no, no. Me acuerdo cuando me decías en el colegio que eras buenísimo con los cuchillos. Y capaz que eres un matado. ¿Qué? Ah, me mataron por detrás. Que capaz que eres un matado con los cuchillos y vas diciendo que eres bueno. Sí, tú me... ¿Qué dijiste de understand? Que you don't understand. I don't understand. Qué buen inglés. Claro que sí, cole. Te ven tranquilo, tío. Es que tío, ese tío estaba súper escondido. Mucho movimiento enemigo. Triangulamos posiciones. ¿Quién nos vería jugando al peor Call of Duty que existe actualmente? Bueno, te acabo de morir en mi cara, tío. ¿Qué hacemos jugando a ver a Malaya? A ver. ¿Qué coño hacemos jugando a esto? Que alguien me lo explique. Pero está guapo. ¿Qué está guapo? Si esto es una puta mierda de juego. Llegas a tardar 5 minutos más y lo borro. De hecho, seguramente, en cuanto terminemos esto, seguramente lo borre. Vale, pues si lo borras, ¿sabes lo que hacemos? Bueno, seguramente me pase la campaña y luego me piro a la mierda. Sí, la campaña está buena. Sí, es lo único. Es lo único bueno que tiene el juego. Algo bueno tenían que tener los CODs. El Cold War, por ejemplo, lo único bueno que tiene es la campaña, porque hasta el multijugador es malo. Mira mis armas. Pum, ha flipado, Tío, nunca te va a joder, tío, me estoy acordando de Warface. Pero vamos, a full. Ahí va. Jodas, oh, jodas, se puta. Mira lo que tengo, ¿tienes? No puedo correr, no me ayuda. Mantén el R3 muy fuerte. Bueno. El botón de correr muy fuerte y ya verás cómo te deja correr. ¿Qué es esto? Ah, mira, para ver enemigos. I don't see nothing. Help. Esto me recuerda a la habilidad del pájaro este, del ape. Que la granada de localizada. Mañana sale un vídeo de terror del que persigue del de la madre loca. Tenemos que verlo, tío, porque es una exploración paranormal. Sí, también sube vídeos de terror explorando sitios. Te voy a pasar un vídeo cuando terminemos esto, de una residencia abandonada que visitó. Por poco se muere, tío. Los que iban ahí le estaban dando ataques de ansiedad, tensión, nervio. Una
Algunos recibieron arañazos, hostias. Hostias, toma. Debajo cero y a la cara. Tío, tengo un Tomahawk que no sé cómo lo tengo, pero es granada cegadora. A lo. Granada cegadora y Tomahawk a la vez. Amenazas detectadas junto a vuestra posición. Ubicaciones marcadas. Yo hasta hace poco, bueno. No, yo hasta hace poco no sabía para qué servía el UAV. Yo sé vale. Es que tío, yo no sabía para qué servía el UAV y está en plan. Yo para qué mierda uso esto y está en plan, what the fuck. Ayuda, por favor, estoy ciego. Vale. Me encanta el loot que tengo porque es un revólver que va de 3 en 3 disparos a media y larga distancia y una escopeta que te revienta. Y para recargar es buena la revólver. Bastante, la verdad. O sea, me refiero a la duración. Sí, sí. ¿Y el cargador qué tal? ¿Cuántas balas? 12. Y es que soy tan cutre que voy con la clase predeterminada, tío, la ligera. Creo que los enemigos. Pero si son bots. Por eso, que me ven otra vez las paredes. Es que hay una habilidad para verte detrás tras las paredes. No sé la habilidad. ¿Y cómo lo sabes que no la tiene activada o no? No sé, porque se ve un poco la infrarrazo. Coño, me roban la kill, tío. Siempre, estás todo el puto rato robándome kills. Inútil. Bueno, inútil. Cállate. Que luego soy yo el que no se hace ni una kill. Ay, bro. Y los bots se han vuelto tan modernos que ya hasta campean. Los bots se han adaptado al gaming nuevo. A ver, es que tío, este Call of Duty tampoco está mal, o sea, es que cuando salió tenía muchos errores, pero se puede disfrutar como cualquier otro, lo que pasa es que a la gente no le gusta lo futurista. Sí, yo... Sí, más o menos. Yo prefiero... Es que a mí me gusta un juego que sea en plan moderno, pero no tanto, ¿sabes? Tipo el nuevo Battlefield o Modern Warfare. Es que la gente lo criticó por eso, porque no les dieron lo que pidieron y se enfadaron. Porque la gente no sabe valorar el esfuerzo que es de por sí hacer un juego. De por sí hacer una misión en sí, imagínate. A ver, es que Amanai... Tengamos en cuenta que tuvieron para hacer este juego 3 años. Y sacaron un juego bastante entretenido. De hecho, yo diría que puede llegar a ser mucho mejor incluso que Cold War. Porque, bueno... Terminamos la partida, ha sido una partida bastante aceptable. ¿Cuál es tu opinión final de este Call of Duty, Amanai? Que me gusta bastante la historia. El multijugador está entre medio. Y el solo es bastante bajo, la verdad. Podrían haber mejorado. Sí, pero es que ten en cuenta que Activision es una empresa que presiona mucho a los desarrolladores para sacar el juego en un tiempo. Fíjate que con el año pasado tendría que haber salido el Call of Duty de la Guerra Mundial, pero tuvieron problemas los desarrolladores y salió Cold War. Y fíjate cómo salió. Vale, voy a ir yendo al zombie. Entonces te parece un buen juego, ¿no? Sí, sí, pero podría ser mejor. Claro que sí, pero es que
no se adaptaron a lo que pedía la gente, pero es que la gente también pide mucho. Ni que fueran los reyes magos estos cabrones. Vale. Esto te lo digo porque hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la partida del multijugador de Infinite Warfare, este juego que salió en el año 2016, 5 años después de que haya salido. Me ha parecido una experiencia muy divertida, muy buena, sin duda. Y que si os gusta este tipo de vídeos, Manomi y yo haremos tanto de Advanced Warfare como de Call of Duty Black Ops 4, que Call of Duty Black Ops 4 ya anuncié que si todo iba bien, el día 2 haríamos un directo jugándolo, pero no sé, según cómo vaya la cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.